con todos. ¡Ay, hija, ridículo! ¡Sí! ¡Sí, sí soy el alma de la fiesta! Mónica, mi amor, ¿qué estás pensando? Nada. Espérame. Hilaria, deja de estar haciendo el ridículo y bájate, por favor. Ay, ¿cómo que Hilaria? ¡Hilary! Hilaria, ya bájate. Ay, ¿sabes qué? Prefiero dejarte bailar a que me sigas llamando por ese nombre tan feo. Perdón, chavos, perdón. Lo que pasa es que ya es muy tarde y los vecinos se enojan si hacemos mucho ruido, así que gracias por venir. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Adiós. Adiósito todo. Supongo que nos veremos luego, mi amor. Sí, gracias. Bueno, tú ya párale, ¿no? ¿Ya párale de qué? Mira, si tú no te quieres seguir divirtiendo, yo sí. ¿Sabes qué? Ahora entiendo por qué mi hermana es como es. Ay, te juro que ya no la aguanto. Ya no la soporto, no la soporto. Me saca de onda mi mamá, de verdad. Parece que se cree chavita. Ya tiene casi 50 años. Te juro que tengo compañeras de la universidad que son mucho más maduras que ella. Es que cuando recibí esa llamada anónima, te lo juro que no lo voy a creer. Dime, ¿qué mierda estás allá dentro? Dime, ¿qué mierda? Me estaba brindando por nuestro compromiso. Ah, brindando. Oye, ¿qué te pasa? No sé qué pasó. Hace unas horas me diste ese anillo y ahorita estás allá adentro con una vieja. A ver, ¿qué te pasa? Dime quién es. Dime quién es. Déjame entrar. No. Mira, quiero dormirme. Mañana me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. Oye, pero si apenas son las 9 de la noche. Ay, ya, por favor, hasta mañana. Ay, tengo una sed terrible. Ay, hija, qué rico. Justo lo que necesito. A ver, no, mamá, no. Yo ya me voy a la universidad. Esos son para mí, ¿sí? Ay, Moni, no seas egoísta. Sepárate otros, hija. Bueno, yo me voy al trabajo. Adiós. ¿Cómo? ¿No quedamos en que nos íbamos a ir juntas? Felicia. Me duele tanto la cabeza. Pues, ¿cómo no, mamá? Si tomaste como cosaco. Ay, no exageres. Nada más me tomé unos tragos. ¿Unos? Te tomaste tú sola toda la botella. No, amiga, si yo le estuve ofreciendo a tus amigos, pero con eso de que son tan fresas. Ay, ellos tan fresas. Y tú tan ordinaria, mamá. Ay, hija, no exageres, ¿sí? ¿Quieres hablar, verte, comportarte como una jovencita? ¿Por qué no vas ahorita a verte en el espejo? Así como estás, sin maquillaje, sin tus pelucas, sin tus trajes estrafalarios. Ya no eres una jovencita, mamá. Ay, de veras. Ya crece, mamá. De veras, Mónica, que eres una amargada. La ruca pareces tú. Y mira, que si no cambias, un día te van a dejar el muchachito este, ¿cómo se llama? Valerio, el guapo ese con el que andas. Mira, que hazme caso, porque si no, un día te vas a acordar de mí. El muchacho tan guapo. ¿Qué te gusta mi novio? ¿O qué? Ay, no, ¿cómo crees? Hola. Hola. ¿Pensando en becar a algún otro cliente acá? Ay, qué hola, qué mal concepto me tienes. ¿Yo qué culpa tengo de gustarle a los jóvenes? Estar con ellos me hace sentir viva, plena. ¿Joven? No, yo no me siento. Soy joven. Como sea, quería decirle que... Ay, de tú, Jolis, ¿sí? Está bien. Quería decirte que te buscan. ¿Quién? Ah, de seguro uno de esos tipos horrendos y viejos que quieren que les compre productos naturistas para... No, de hecho, en realidad... Buenas. ¿Buenas?
Buenísimas. ¿Qué tal? Soy Rómulo Fernández. Vengo por el puesto de instructor de pesas. Sí, pero de hecho no tiene ninguna experiencia. Sería su primer trabajo y no trae carta. ¿Contratado? ¿Pero cómo si...? Ay, esas son pequeñeces. Me llamo Hilary Martínez. Soy la dueña. Y bienvenido al equipo. Mucho gusto, pero... ¿En serio ya bienvenido? Claro, muñeco. Bienvenido. Oye, ¿te parece que mi mamá es guapa? Estamos estudiando filosofía. ¿Y sacas eso? ¿Por qué? Ay, ándale. Dime. No, mejor no. Te juro que no me enojo. Conste. Bueno, no es que se me hace súper guapa, pero siento que tiene onda. Tiene onda. Entonces, ¿te gusta mi mamá? Oh, que la canción. No, no me gusta. Solo dije que, no sé, que cae bien. Y ya. Punto. Hola. ¿Ejercitándote? Sí. La verdad, no sé ni cómo se llama este ejercicio. Pero si uno lo hace bastante, mire nada más cómo se pone. Tócale, tócale nomás. Ay, qué fuerte. Sí, estás muy fuerte. Así que eres extranjero. Sí, he andado de aquí para allá. Sí, se ve que eres show natural, so rush. ¿Perdón? Nada, nada, yo me entiendo. Bueno, te dejo trabajar. Me voy a dar un baño. Ok. Oiga... No, por favor. Nada de hablarme de usted, de tu NN. Bueno, Hilary. Sí. La verdad es que ando un poco corto de dinero. Y quería ver si existía la posibilidad de que me dieras un adelantito. ¿Un adelantito? Bueno, pues si me das un adelantito tú, yo también te lo doy. ¿Perdón? No, nada. Estoy jugando. Claro que sí, muñeco. Yo con todo gusto te doy un adelanto. ¿Yolanda? Sí, señora. ¿Me pasas mi chequera, por favor? Sí, señora. Felicia, por lo regular cuando te pido que vengas a mi oficina, pues es para felicitarte. Pero me temo que hoy no es así. Mira, ¿sabe qué? Si lo dice por los faltantes que he tenido, bueno, pues, no sé, a cualquiera le pasa, ¿no? No soy un robot. Mira, Felicia, es que no es solamente los faltantes. Tus compañeros, yo mismo te hemos visto ausente, poco amable con los clientes. Tu rendimiento ha bajado muchísimo. Yo creo que cualquiera tiene un altibajo en esto, señor. Bueno, sí, lo entiendo, pero llevas meses así. Desde que suspendiste tu boda... Mira, le voy a pedir un favor. No me vuelva a tocar ese tema, ¿quiere? Perdón. Felicia, deberías buscar ayuda profesional. ¿Qué, no vas a ir a la peda de mano de Odile? No. Oye, en la primera y tú eran con muña y carne. Si no vas, me dijo que no te lo iba a perdonar, ¿eh? Bueno, aunque sea, dime cómo me veo, ¿no? Bien. Hola. Chicas, ¿cómo me veo? ¿Qué tal? Mamá, ¿es neto que vas a ir vestida hacia la fiesta? ¡Ay, obvio! ¿Qué tiene de malo? Estuve navegando mi laptop, viendo todos los sitios de moda y creo que estoy ideal para la ocasión. Bueno, ya, si tú lo dices, sí. Supongo que nada más somos tú y yo, ¿no? Vámonos ya. No vamos a ir solas tú y yo. Pasa, mi vida. Mire, les quiero presentar a Rómulo, él es el nuevo entrenador del gym. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿A poco son tus hijas? No, pues, parecen tus hermanas. ¿A poco no es divino?
¿Oye, manejas? Claro. Bueno, pues tú te vas a llevar la camioneta. Claro que sí. Vámonos. 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 Oye, tenés prisa. Guapísimo. Gracias. Atención, por favor. Permítanme toda su atención. Bueno, como todos ustedes saben, esta es una gran fiesta y a petición de mi hija, Moni, vamos a bailar, ¿eh? ¡Que venga el ambiente! El cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, también a los hombres. Infórmate. Acabar con este dolor. Como sea. Bueno, ya llegamos a tu casa. ¿Y tú cómo te vas a regresar a la tuya? Ahorita me pido un taxi. No hay problema, ya estoy acostumbrado. Ay, no, me da pena. Ay, mamá, ya te dijo que tomaba un taxi. Digo, tampoco es un niño, se puede cuidar solo. Ay, Moni, o sea, relax. Ok, mira, mejor entramos a la casa y le pedimos un taxi por teléfono, ¿sale? Okay. ¡Qué buena idea! Mira, métete a la casa y le pides un taxi, ¿eh? ¿Yo? ¡Oh, sí! ¡Ay, obvio! Creo que se enojó tu hija. Ay, siempre está enojada. Mira, yo qué culpa tengo de que sea infeliz. Bueno, ya vamos adentro porque... Ya deben haber pedido el taxi. Ese fue puro pretexto. ¿Pretexto? ¿Para qué? Para prestarte la camioneta. ¿En serio? En serio. Llévatela, te la presto. Pero mañana me la entregas en el gimnasio, ¿eh? ¿De verdad? Uh-huh. Bueno, pues gracias porque la verdad sí es muy tarde para... irme en taxi. ¿Qué? Así es como agradeces los favores. Oye, mamá. Que no sé, estamos muy chavos. Además, ¿cómo vamos a pagar una renta si ni trabajo tenemos? A ver, no te estoy diciendo para que nos cambiemos ya mañana, ¿sí? Es para que lo vayamos considerando. Mira, las cosas con mi mamá están cada vez peor. Y yo ya no la aguanto. Es que sí, lo de tu mamá sí está fuerte. Pero vas a ver que con el tiempo ya va a cambiar. A ver, no. Con mi mamá las cosas son al revés. Ella entre más años, más jovial se vuelve. Mira, la ropa que usaba antes era muy discreta. ¿La de ahora? A mí se me hace que se ve súper linda así vestida. ¿Ya ves cómo si te acostarías con ella? Uy, otra vez con lo mismo. Ya. No te vuelvo a llevar a mi casa nunca. Moni, por favor.
Ya, deja de clavarte en eso. Vas mal en la escuela. Antes tenías un súper promedio. Ahora tronaste dos materias. Es que eso quiero, sacármela, pero no puedo. La tengo aquí, aquí metida en la mente todo el tiempo, todo el día. A veces quisiera agarrar un martillo, no sé, una pistola, para sacármela por fin de la cabeza. Se ve mucho, pero es así como uno va haciendo cuerpo. Pero es demasiado. Ándale, abogado. ¿A poco no es machín? Vamos, con fuerza. Oye, Rómulo, esto es demasiado peso para él, ¿eh? No te metas, yo sé lo que hago. Pues no, no creo que sepas lo que estás haciendo. Déjame, que quiere ponerse como yo, que le cueste. Ay, pero se acaba de empezar, ¿cómo crees que lo va a...? Vamos, abogado, como un hombrecito. Vamos, abogado, como un hombrecito, va. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tocas antes de entrar? Perdón, discúlpame. Por suerte, no se fracturó. Tuve que decirle al abogado que le iba a pagar todos los gastos que fueran necesarios. Además, le regalé a él y a su familia una membresía. Gratis, todo el año. Bueno, por lo menos no se le ocurrió demandar. Porque en todo caso hubiera sido contra ti. ¿Contra mí? ¿Por qué o qué? ¿Cómo que? ¿Cómo por qué o qué? Tú eras el responsable. Tú tenías que estar al pendiente de que el señor no se lastimara. Hillary, estas cosas van a seguir pasando. Porque seamos honestos, Rómulo no tiene la preparación para ser instructor. Te pido, te suplico un poco de sensatez. Analiza si Rómulo debería de seguir trabajando aquí. Pues sí. Es momento de tomar una decisión difícil. Lo siento mucho. La que se va a ir eres tú, Yolanda. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tú eras la jefa inmediata de instructores, la que debió estar al pendiente, la que no debió permitir que esto sucediera. Hillary, lo intenté. Fui. Pues lo siento mucho. Porque una persona con tan poco liderazgo no puede ser mi mano derecha. Hillary, no puedes hacerme esto. Llevo 10 años trabajando contigo. Tú sabes que mantengo a mi hijo y a mi mamá. ¿Qué voy a hacer? Pues lo siento mucho. Porque esta es mi última palabra. No puedo creerlo. En serio, no puedo. A pesar de todo, te considero una amiga. Y espero que esto, más bien dicho este, no te lleve al hoyo. Las hormonas y las neuronas no se llevan bien. Ya, nena, ¿hiciste bien? Pues es que yo también la considero una amiga. ¿Te pones así? Te ves fea. Es que ahora, ¿quién voy a poner en su lugar? Pues a mí. ¿A ti? Sí, sí, ella tenía razón. A lo mejor no soy buen instructor. Pero para todo lo que tiene que ver con dinero, soy el mejor. Es que no sé. Bueno, bueno, si te vas a poner así, si vas a dudar de mí también, entonces yo también me voy. ¡No! Quédate. Está bien. Tú tomas el puesto. No se diga más. Te voy a demostrar que no te equivocaste al tomar esta decisión. Hola. ¿Está borracha? No, no creo.
Sí, pensé que se ve rara. No, está bien. Siempre está bien. Bueno, mi reina. Ahorita voy por mi demás ropa y regreso. Me llevo la camioneta. Sí, mi amor, aquí te espero. Oye, mamá, ¿qué es eso, eh? Ya llegó tu hermana. Necesito hablar con ella. ¿Para qué? Porque es necesario que sepan que Rómulo va a vivir aquí en la casa con nosotras. ¿Qué? Ah, mi amor, es que fíjate. Es extranjero. No tiene dinero. Vive en un cuarto de azotea. No tiene amigos. Imagínate, pobrecito, ¿no? Sí, pobrecito. Y a ti se te hizo muy fácil decirle que se venga a vivir aquí a la casa, ¿no? Mamá, no lo conoces. ¿Qué tal si nada más está aprovechando de ti? Óyeme, no. No. Mira, yo soy una mujer con experiencia. Tengo mis años y para eso me han servido, ¿eh? Y a mí nadie me va a ver la cara. ¿Sabes qué, mamá? Estás loca. Esto es lo que pasa. Estás loca. Vamos. Hasta luego. Ay. ¿Cómo le hiciste, eh? ¿Cómo le hice? ¿Para qué? Pues, ¿cómo que para qué? ¿Para dormir? Mi mamá y ese tipo se la pasaron toda la noche, ya sabes. En un escándalo. ¿A poco no los oíste? No, la verdad es que estaba muy dormida. Pero a ver, explícame, no entiendo. ¿Se quedó aquí toda la noche o cómo? Uh-huh. Esta y muchísimas otras, ¿eh? Porque aquí va a vivir. A ver, ¿qué? ¿Es en serio? Sí, es en serio, Felicia, pero como tú llegas y te encierras y no te enteras de nada, ayer nos dijo que se iba a quedar a vivir aquí. No, bueno. Ay, estuviste fenomenal, mi amor. Mira, te dejo aquí un ratito con estas niñas y mientras te hago un desayunito, ¿eh? Tigre. No inventes, mamá, de verdad. No puede ser más ordinaria. A ver si en la noche hagan sus cositas, las pueden hacer en silencio. Parecen perros en brama. Ay, ¿qué quieres? Somos jóvenes. No te equivoques. Él es joven. Tú eres una viejita ridícula. Ah, nunca la había privado. Para mí ya te habías tardado. Pero bueno, no importa. Desayunamos. Y al ratito más postre. Qué bárbaro, me vas a matar. Voy al refrigerador a ver qué te encuentro, ¿eh? Sí, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Tu mamá me dijo, pero no me acuerdo. Felicia. ¿Qué tal, Felicia? Rómulo. Oye, ¿así que te vas a quedar a vivir aquí en la casa? ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡No! Es que yo solo pienso en ti. Ay, tú eres mi reina. Si estoy fuera de mi casa es por un negocio. Pero te prometo algo. En cuanto regrese, hasta nos vamos a vivir juntos. Bueno, luego te llamo. Sí.
Rómulo, oye, no entiendo nada de esto de facturas, ni recibos, ni esas cosas. Como todo lo veía Yolanda. Pues quizás ni lo pusiste ahí. Como ya estás vieja y se te olvidan las cosas. ¿Qué dijiste? Que estás vieja. Rómulo, no me ofendas de esa manera. Tú me ofendiste primero insinuando que yo soy un ratero, ¿no? Perdóname. Pues ratero no soy. En cambio, tú sí estás vieja. Felicia, ya son varias las personas que te han visto haciendo cosas que, bueno, que no van con los valores del banco. Mire, con todo respeto, si lo que me quiere decir es que me va a correr, dígamelo así directamente, no me dé tantos rodeos. A ver, a ver. Bueno, ¿no vas a siquiera pelear un poco tu puesto? ¿A mí cómo? A ver, ¿cómo quiere que me defienda si todo lo que están diciendo es verdad? A ver, a ver. ¿No quisieras reconsiderar un poco tu comportamiento, Felicia? Una oportunidad. Es que es precisamente por eso, por una oportunidad que me voy. ¿Que te están ofreciendo algún otro trabajo? ¿O de qué oportunidad hablas? No. No, esto es otro tipo de oportunidad. Venganza. ¿Sigues enojado? Me dijiste ratero. No te lo dije así. Perdóname. A ver, yo estoy contigo. Date cuenta, muchas mujeres guapas, jóvenes, quisieran estar a mi lado, pero yo estoy contigo y tú me sales con tus tonterías. Siempre he hecho todo a perder. A ver, dime, a tu edad, ¿esperabas estar así con alguien como yo? No. Entonces, yo que tú mejor me tranquilizaba si no quieres que me busque otra. No, no, por favor, no hagas eso. Tú eres todo para mí. Entonces, cuídame. Consiénteme. Sí. Es lo que voy a hacer, precioso. Te voy a tratar como lo que eres, un rey. ¿Dónde me vas a llevar de fiesta? ¿De fiesta? Pues claro, para presumirme. ¿A poco crees que ahora que ando así va a ser para estar encerrado en tu casa o en el negocio? No, ¿verdad? Lo que pasa es que, mira, me gasté mucho dinero y luego te tengo que llevar todavía que te corten el cabello. Ya me vas a empezar a cantar todo. ¿Sabes qué? Si te vas a poner así, mejor le paramos. Vamos ahorita mismo a tu casa y me regreso por favor. No, tienes toda la razón. Mira, vamos a que te corten el cabello y luego te llevo de fiesta, ¿te parece? Vamos a un antro. ¿De verdad? ¡De verdad! Eso me gustas, por eso. La hora en que me pagues todas, Hilaria, todas. Ay, esta maldita cruda me está matando. ¿Qué? ¿No vas a ir a trabajar? No. ¿Hoy es tu día de descanso? Ojalá yo tuviera un día de descanso. Pero hoy más que nunca tengo que trabajar, hija. Oye, ya me voy al gimnasio. Rómulo se queda a descansar, ¿eh? Pobrecito, está acabado. Ah. Oye, por cierto, Mónica no llegó a dormir, ¿eh? ¿Y? Ya está grandecita, ¿no? A ver, ya sabe cómo cuidarse. Pero, ¿no me vas a preguntar dónde está? ¿No sé algo? Ay, hija, mira, a mí me duele mucho la cabeza. Al rato le hablas y le preguntas cómo está. Chaucito. Adiós. Adiós. ¿Y tu mamá? Ay, pues ahorita acaba de salir, ¿tú crees?
yo que me apuré para ver si me preparaba algo de desayunar. Mm. ¿Lo voy a tener que preparar yo? No, no. Digo, yo te lo puedo preparar. ¿En serio? ¿Sí? No, ¿no te molesta? No, para nada. Digo, ¿a ti no te molesta que, pues no sé, te lo prepare así? No, para nada. Voy a preparártelo. Oye, gracias por dejarme quedar a dormir en tu casa anoche. No tienes nada que agradecer. Lo que sí es que no dormí nada cómodo ayer en el salón. Perdón. Oye, ¿y qué dice tu familia? Pues mi papá dijo que por una noche que te quedes, no pasa nada. Pero más... Es que mira, ellos quieren ver terminar mi carrera, que yo sea alguien. Y meterle ahí a la casa a la nuera, pues está canijo. Bueno, ¿y es que entonces yo a dónde me voy? Pues ya sabes, a tu casa. ¿Qué? ¿Con mi mamá y con ese tarado? Ni loca. Moni, mi amor, yo te amo. Pero no te puedes quedar en mi casa. Tampoco me puedo ir a vivir contigo, ni a un cuarto de soltera. Porque no tengo dónde caerme muerto, ¿entiendes? No cabe duda. Estoy sola. Con mi papá muerto, mi mamá en sus ondas, mi hermana en su mundo. Y la única persona en la que veía una luz, una esperanza, me abandona. Mónica, no exageres. ¿Para qué evitaste que me cruzara la calle si me ibas a hacer esto? ¿Para qué? No puedo ir corriendo siempre atrás de ti, a salvarte. Mira, si te estoy pidiendo que regreses es porque me urge que me pongas todo en orden. Lo siento, Hilaria. Si vine es por el aprecio que te tengo. Pero yo ya estoy trabajando en otro lado. Ándale, por favor. No seas malita. Mira, échame una mano. Por lo menos esta vez, ¿sí? Ándale. Ay, está bien. A ver. Híjole. Pues así a ojo de buen cubero, amiga, te están robando. O sea, ¿cómo? Uh-huh. Así como lo oyes. Mira, hace falta dinero de inscripciones, de servicios. Y así suman varios miles de pesos, ¿eh? No puede ser. Chécale bien. Las dos sabemos perfectamente bien que sí. Y también sabemos quién es. Es que Rómulo tiene muy poca experiencia. Es que nada, Hilaria. Ese tal Rómulo te está robando. Ya despierta, date cuenta. Mira, a su lado te sentirás todo lo joven que gustes y mandes. Pero es una realidad que para tu vejez te va a dejar sin un centavo. ¿Vejez? Ay, qué palabra tan fea. Pues no te falta mucho para llegar a ella, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa? 35 años. 42. ¿Eh? Que no se te olvide, como tu exadministradora, sé todo sobre ti. ¿Todo? Hilaria, deja de engañarte. Antes de que sea demasiado tarde, hazlo por tus hijas. Estuvo delicioso. Me parece que eres mejor cocinera que tu mamá. Pues yo soy mejor que mi mamá. En muchas cosas. ¿Sabes qué? Me voy a ir a dar una ducha porque con esto de la desvelada y la cruda, debo verme fatal. Yo no creo, ¿eh? Porque, no sé, como que siempre te he visto muy guapo. Y estás muy guapo, además. ¿A poco crees que soy guapo? Sí, sí. ¿Sabes que mi mamá y yo tenemos como los gustos similares? ¿De verdad? Si tú supieras. Bueno, no sé, se me está ocurriendo una cosita. ¿Quieres que te sirva un poquitito más de café?
Hasta con la hacienda puedo tener problemas. Ay, no. Usted, tremendo problemón en el que te metió este muchachito, ¿eh? Mamá. Moni, por favor, ahorita no, estoy ocupada. Y cuando estoy en el negocio, ya sabes que no me gusta que me llames mamá. Aquí soy Hillary. Mamá, ¿con quién eres? ¿Con quién quiero hablar? Y te pido que por favor me des un poquito de atención porque yo no sé si para mí existe un después. Con permiso, las dejo hablar. ¿Qué te pasa, hija? Me pasa que estoy muy mal y que necesito ayuda. ¿Y yo qué puedo hacer, hija? Mucho. Mucho, mami, porque todo lo que me pasa es por ti. Yo no te entiendo. Yo lo único que sé es que me dijo tu hermana que no llegaste a dormir a la casa. Sí, es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque ya no puedo, mami. Si ya era suficiente compartir contigo el mismo techo, con tu forma de ser, con tu forma de vestir, con tu forma de actuar. Ahora con este tipo, que lo único que hace es explotarte, yo no. Ustedes están juzgando muy mal a Rómulo. Él es un buen hombre. Mira, vamos para la casa. Ahí seguimos platicando, porque aquí Yolanda está ocupada, me está ayudando con algo muy importante. No podemos estar aquí. Vamos. Dios, qué calor hace. Sí, mucho calor. Mira bien, te voy a decir un secretito porque me caíste muy bien. Ok. Si estuviera solita, haría el quehacer sin nada de ropa. Por mí ni te preocupes. No. Digo, qué pena. No puedo faltarle el respeto a alguien que, pues, que podría ser mi papi. Mejor dicho, tu papacito. Oye, espérate. No te hagas, espérate, no te hagas, ¿qué te pasa? No te hagas, yo te gusto. Tú me gustas. Tu mamá no tiene por qué saber nada. Pues sí, pero espérate. Ella te ama y... Si te sirve de algo, yo ya no la amo. ¿Sí? Ah, ¿no? Y entonces, ¿por qué sigues con ella? ¿Cómo que por qué? Hace cuenta que me gané el premio mayor y sin comprar boleto. Ándale, preciosa. No tiene por qué saber nada. Es más, podemos andar sin que ella lo sepa. ¡Ay, no me digas! Ok. Está bien. Pero aquí no, porque... Ay, no me gusta el color. Así que mira, vamos a hacer un trato. Me voy a refrescar un poco, me doy un bañito. Y te espero en mi recámara. ¿Tanto esperar para nada? No me digas que te vas a echar para atrás. Mira, Rómulo, lo estuve pensando y decidí que no. Yo no soy como mi mamá. Estaba haciendo esto para vengarme de algo que teníamos pendiente ella y yo, pero no puedo. No, a mí me valen los problemas que tengan entre ustedes. No me vas a dejar así con las ganas. El que juega con las viejas... Oye, deja, Rómulo. No te hagas déjame. Si te gusto. Rómulo, le voy a decir a mi mamá, suéltame, por favor. Que tú me obligaste. ¿Sí? Y si te veo bien, nada más te corre de la casa. Esa vieja asquerosa y fea, yo le hago como quiero. A ver, suéltame, por favor. ¡Suéltame! ¡Eso es lo que piensas de mí! Hilary, no es lo que tú estás pensando. ¿Ah, no? Pues lo acabo de escuchar. Y sabes que ya lo esperaba de ti. Pero de ti, nunca feliz. O sea, no me has perdonado. No puedo. Quería pagarte con la misma moneda, pero no puedo. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de todo, eres mi madre. Ustedes son mi familia y yo quiero que estén bien. A ver, ¿de qué moneda están hablando? O sea, a ver, la mujer con la que encontraste, Adrián, fue... Oh. Sí. He intentado de mil formas arrancarme esta rabia, este dolor que tengo aquí adentro, pero no puedo. Yo las necesito, de verdad las necesito para salir de esta.
¿Saben qué? Están todas locas. Yo mejor me largo. ¡No, Romo! A ver, mamá, 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 mamá. Si quieres, te puedes ir tras él. O decidir quedarte con las personas que realmente te amamos. Tus hijas. Asistimos a una terapia en grupo, donde mi madre pudo aceptar su edad como una etapa de madurez y plenitud, no como una maldición. A Mónica, la psicóloga le diagnosticó una terrible ansiedad que ya le provocaba trastornos y crisis terribles. En mi caso, debido al trauma sufrido, tenía la autoestima por los suelos. Para estar bien, cada una deberíamos poner de nuestra parte y crecer juntas. Oye, ¿supiste lo que le pasó al tal Rómulo? Sí, la verdad es que pobre de él, ¿eh? Por meterse con la mujer de un tipo que tenía muchísimo dinero, ahorita está en la cárcel por extorsión. Uh-huh. Hasta en el noticiero salió como el amante VIP. Oye, pues yo creo que ya me voy. Porque quedé de ver a Valeria cuando me sintiera bien y creo que ya es hora. Pues yo mañana tempranito tengo que ir a mi primer cita de mi nuevo trabajo. Oye. Sí. Qué bueno. La verdad es que ya no me pienso sabotear más. No, ya no. ¿Quieres secarte un poco? Hijas. Me voy. Oye, ¿y eso que nos dices, hijas? ¿Hace mucho que no lo hacías? ¿Será que las terapias están funcionando? Oye, María, ¿dónde vas? Voy a salir con un amigo. ¿Hola? Para ti. Ay, qué detalle, muchas gracias. Vamos a ir al cine, vamos a ir a comer y luego me llevas a mis clases de danza. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Pero no se preocupen, ¿eh? Ya aprendí la lección. Muy bien. Bueno, me voy. Nos vemos al rato. Bye, Mavi. Dios, precioso. Muy bien. Mujeres, nuestra felicidad no depende de la edad que tengamos, sino de que entendamos que a cualquier edad merecemos ser felices. Odio tenerle que mentir a mi hija cada noche diciéndole que trabajo en un call center de 24 horas, por Dios. Ay, tranquila, yo creo que no es... Estate quieta que vas a quedar mal. No tiene nada de malo, no debes sentirte avergonzada de ser bailarina exótica. No, pues ni tampoco es algo que yo quisiera para Paulina. No sé qué pensaría si su madre... ¿Su madre qué? Es una mujer que trabaja para mantener a su hija. Nosotras nada más bailamos.